Y hola mi gente, y yo tuviera comenzado, espero que se ve muy bien. Nuevamente los saludos a su amigo Einer Torres para tu Android Channel, y yo les voy a compartir otro video en el cual les voy a enseñar a cómo instalar las Xperia Apps en nuestros dispositivos Android con la ROM basadas en Android Nougat, es decir Android 7.0, 7.1.1 y 7.1.2. Antes de empezar con el video quiero aclarar varias cosas. La primera es que según lo que nos ha dicho el desarrollador, estas apps se pueden actualizar a la última versión disponible que tengan en la Google Play y son 100% funcionales. Y lo segundo es que para realizar este procedimiento necesitamos varios requisitos, los cuales se los estaré comentando más adelante en el transcurso del video. Así que pues ya dicho todo eso y sin más nada que comentar, empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer es ir a un link que les voy a dejar en la descripción del video. En este caso será un link de la página de Android File Host que nos dio el desarrollador, y vamos a abrirlo con nuestro navegador favorito. Vamos a saltar a esta página, vamos a bajar un poquito y vamos a darle al botón de Primary Download. Esperemos a que termine la descarga. Yo lo he hecho antes de hacer el video, y pues en este caso después de que se haya descargado vamos a revisar de que se haya descargado correctamente al 100%. Para ello vamos a nuestro explorador de archivos favorito. Yo en este caso uso File Explorer, y vamos a verlo aquí el archivo, vamos a entregarlo presionado y le vamos a dar los tres puntitos y vamos a darle propiedades para ver que se descargó correctamente. En este caso un archivo zip, no hay que hacer nada con él, ok, no hay que comprimirlo, simplemente verificar de que se descargó correctamente. Y pues ya después de haber hecho eso vamos a proceder a hacer la instalación mediante un recovery. En este caso voy a proceder a hacer un pequeño cambio de cámara para proceder a explicar la instalación, así que nos vemos allá. Bueno mi gente, después de reiniciar el menú recovery vamos a proceder a darle al botón de install. Vamos a escoger el archivo zip, en este caso lo tengo en la carpeta de descargas que lo acabamos de descargar, y después de que termine lo que viene haciendo la búsqueda del archivo lo seleccionamos y vamos a realizar esta parte para darle yes install. Después de que acabe el procedimiento de instalación, en este caso nos va a abrir lo que viene haciendo el instalador de tipo aroma, que es un tipo de instalador con el cual podemos seleccionar qué tipo de archivo queremos que se instale en nuestro dispositivo y cuáles no. En este caso voy a seleccionar los que yo quiero, en este caso que es solamente el reproductor de música, y el resto de parte del video lo voy a adelantar lo que viene haciendo en cámara rápida para que ustedes no tengan que esperar tanto tiempo. Después de que volvamos aquí, tenemos que darle al botón de Wipe Cache y guardar Big Cache. En este caso yo lo voy a dar y vamos a realizar esta parte para limpiar y esperemos a que termine para por último reiniciar nuestro dispositivo. Simplemente nos falta reiniciar, y para ello vamos a darle al botón de Reboot System Now, deslizamos esta parte y reiniciamos nuestro dispositivo. Bueno mi gente, aquí en mi dispositivo reiniciado ya terminó la instalación de lo que viene haciendo las Xperia que yo he seleccionado. Yo en este caso escogí solamente el reproductor de música porque siempre me ha gustado, y vamos a revisarlo de que funciona correctamente en este caso en mi dispositivo. Como yo les dije al principio del video, funciona la ROM Nougat. Yo en este caso tengo un moto G2014 con la ROM Resurrection Remix versión 5.8.3 que viene basada en Android 7.1.2. Aquí vemos el reproductor y funciona correctamente. Bueno mi gente, pudimos ver que el reproductor funciona correctamente en mi dispositivo, y pues esta será la instalación de las Xperia mediante este sync que les he dejado en la descripción. Recuerden que deben de cumplir los requisitos que les dije, que sería tener un Custom Recovery y tener lo que vendría siendo pues una ROM basada en Android Nougat. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. Si igual se les invito a que me regalen su buen like. Si quieren compartir el video con todos sus amigos en todas sus redes sociales pueden hacerlo. Y por último invito a que se suscriban, así está el último del contenido del canal y me apoyarán mucho más a la comunidad. Ya de cada día vamos creciendo más, y pues bueno mi gente, soy Einer Torres. Chao, hasta la próxima. Wait for me.